la mañana ha llegado. Y es una de las últimas mañanas del viaje, porque ya estamos por Francia, estamos yendo a toda mecha para volver a casa. Y el viaje ya se está acabando. Es una grabación un poco dura, que de tu boca salgan las palabras. Este viaje se está acabando, la verdad. La verdad que ha sido bonito. Un premio para aquellos que habéis visto la mayoría de nuestros vídeos, porque son 50 capitulazos. O sea, este, si no llevo mala cuenta, es el número 50. Una gran saga. Ha estado bien grabarlo. También ha llevado mucho trabajo, pero ha quedado bonito, yo creo. Sí, además que siempre que nos lo agradecéis todo el rato, todos los comentarios son de agradecimiento, y entonces pues dedicarle tanto trabajo, irte a comentarios de YouTube y que nos digáis cosas como pues supe camperizar esto por vosotros, o fui a este lugar por vosotros, pues sí. Es como, ¿de verdad? ¿Por nosotros? Es muy guay. Y nada, pues ha sido... ¿Qué tal el viaje? Te saco un Kleenex, Eduardo. Vamos, momento Kleenex, momento Kleenex. Bueno, ya contaremos más sobre lo que vamos a hacer cuando volvamos, pero vamos a seguir con proyectos, vamos a seguir viajando. Entonces, tenéis sin código postal para rato. Exacto. Tenemos pensadas tantas cosas que no queremos adelantar nada, porque ahora mismo os decimos una y igual dentro de 2 días va a ser absolutamente la contraria. Por eso, sí, sí. También por eso es pena por volver, pero también tenemos tantas cosas que queremos hacer, sí, que por ese lado también está guay. Que por una parte te tranquiliza saber que, además de ver a la familia, claro está, vas a ir a casa para poder tranquilamente organizar, poner todo lo de la web en orden, hacer todos esos vídeos de esas preguntas que nos hacéis todo el tiempo sobre presupuestos, sobre cómo es viajar con perro, etcétera, y también poder asentarte un poco para poder ver el viaje desde fuera. En retrospectiva, darse, porque ahora estamos... alterados. Son tantas cosas, has vivido tanto, la furgo, es verdad que cuando te vas acercando un poco a casa... Que se ha portado muy bien y va a volver para casa. Parece que va a volver a casa. Estamos en Francia. A Francia ha llegado. Entonces, hoy llegamos a París. Y como es zona de esta de limitación de tráfico, que solo pueden entrar los que tengan pegatina medioambiental y demás. Una ciudad complicada para entrar por el día. Así que vamos a ir por la noche. Vamos a llegar a las 8 o 9 de la noche. Vamos a ver... París nocturno. Pero cuatro cosas, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, poco todo más. Todo iluminado, pasar la furgo por allí, que es complicado. Y luego continuamos nuestro viaje hacia el sur y hacia España, que en 2 o 3 días tenemos que planear estar muchas allí. Cosas. Pues continuamos el viaje, que ahora estamos en un área de descanso, o un aire, como lo llaman los franceses. Sí. Y nos vemos ahora. Won't you take me all the way tonight? ¡Hola, la París! Menuda liada que tienen ir en París. Debe ser hoy huelga general, entonces está todo lleno de policías, hemos visto a gente pelearse. Está muy loco esta ciudad. Así que vamos a dar una vuelta, pero corta, que Cuzco nos defienda. Y luego vamos a hacer una cosa que la gente paga mucho, mucho dinero. Vamos a cenar con vistas a la Torre Eiffel. Aquí tenemos la furgo y ya habéis visto la Torre Eiffel ahí. Won't you take me all the way tonight? I can see.
Nuestro siguiente destino, después de París, fue San Emilio, un bonito pueblo vinícola cercano a Burdeos, en el que dormimos entre viñas. Este lugar ya lo conocíamos de nuestro primer viaje por Europa de 3 semanas, por lo que realmente estamos acabando el viaje de igual manera que lo hicimos hace ya más de 2 años. ¡Cómo pasa el tiempo! Última parada en el extranjero de este viaje, estamos ya en la costa atlántica en la duna Dupilot, que es una duna en la arena, enfrente de la playa, enorme, tiene más de 100 metros creo que es. Tardas un ratito en subirla y además llegas arriba muy cansado. La duna Dupilot es el final de las Landas, que es una zona de unos 300 kilómetros de playa continua, que lleva desde aquí hasta la frontera de Francia con España. Ya hemos estado en este lugar, bueno, yo he estado creo que ya 3 o 4 veces aquí, por lo que vamos allá, que parece que se avecina lluvia. Bueno, ahora toca la bajada. ¿Cusco? ¿Cusco? ¿Estás listo? ¿Cusco? ¿Estás listo? No lo veo ya. ¿Estás listo? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Pues? Noche de viaje en el extranjero. Hoy hemos dormido en Hendaya y eso que está al otro lado de la ría es España. Y no hemos podido dormir en España porque tenemos la ITV caducada desde julio. Porque la ITV solo puedes pasarla en tu propio país. Por lo tanto, no hemos tenido opción a que no se nos caducara. Así que lo primero que vamos a hacer hoy es ir a pasar la ITV en el mismo Irún. Ya veréis que cerca está la estación, está prácticamente. Pasar la frontera y la estación de la ITV. Así que a ver si tenemos suerte, que nos han dicho que esta ITV es un poco puñetera. Pues nada, ¡vamos allá!
trasladarnos a León, de donde somos, hicimos una pequeña parada en San Sebastián, una de las ciudades a la que más cariño le tenemos. Ya os la enseñaremos un día en detalle. Pillamos unos bocatas en nuestro lugar favorito de San Sebastián y me reencontré con mi hermana, que lleva más de año y medio sin verla, ya que es otra viajera incansable. Ahora estaba viajando en una furgo por todo México. Ya os contaré un día también su historia. Vuelta a casa siempre ha sido el desfiladero de Pancorbo, y aunque ahora la autovía alternativa es gratuita, no podíamos dejar de pasar por tan emblemático lugar. Después de 50 episodios, 8 meses y 10 días de viaje y 32.625 kilómetros, llegamos a casa.